Hola, 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 ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar realizando el ejercicio 6 del álgebra de Baldor acerca de clasificación de las expresiones algebraicas. Vamos a realizar el ítem 2 que dice lo siguiente: escribir un polinomio de tercer grado absoluto, de quinto grado absoluto, de octavo grado absoluto y finalmente de decimoquinto grado absoluto. Entonces, para realizar este ejercicio, pues claramente tenemos que saber qué es un grado absoluto y saber escribir un polinomio. Entonces, un polinomio es aquella expresión algebraica que tiene más de dos términos. Recordemos que los términos se separan por signos de suma o resta. Por ejemplo, esto es un polinomio. ¿Por qué? Porque tiene más de dos términos. Cada término se separa por un signo positivo o negativo. Este es un término, este es otro término y este es otro término. Si solamente tuviera dos términos, fuera un binomio. Y si solamente tuviera un solo término, es un monomio, pero como tiene más de dos, se le llama polinomio, ¿ok? Entonces vamos a escribir, es varios polinomios. Ahora, el grado absoluto se saca con la sumatoria de los exponentes de cada variable en cada término. Entonces vamos a empezar por realizar este primero. ¿Qué me piden? ¿Qué me piden? Escribir un polinomio de tercer grado absoluto. Entonces, yo voy a escribir por acá un polinomio cualquiera. 2x más 3 d menos 8c. Listo, aquí tengo mi polinomio. Tengo que hacer ahora que este polinomio sea de tercer grado. Entonces, para lograr que sea de tercer grado, simplemente juego con los exponentes. Recordemos que el grado absoluto es el exponente de mayor número en cada variable, en cada término. Es el que sea el mayor. En este caso voy a colocarla acá. Como este está a la 3, es de grado 3. Si yo a este le coloco, por ejemplo, 2. Y a este le pongo 2 también. Nos encontramos que independientemente de cada término, yo voy a tomar como grado absoluto el término que tenga el exponente mayor. En este caso, esto es de tercer grado porque el exponente de la variable x es 3 y el 3 es mayor que los demás exponentes de las diferentes variables. Este podría ser otro ejemplo. Si yo tengo 8x a la 2 por d menos 6b a la 2 más 8c por d. Esto también sería un polinomio de tercer grado absoluto. Perdón. ¿Por qué? Porque yo voy a verificar ahora la sumatoria de los exponentes de cada término con referencia a las variables. Analizo esto. Exponente 2 y exponente 1, 3. Ahora analizo esto, exponente 2 nada más. Voy a analizar esta, 1 y 1,
2. Aunque no los vemos, están ahí. Entonces, ¿cuál es el término de exponente mayor? Es este. Y es de tercer grado. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con grado absoluto. ¿Listo? Vamos a hacer los otros más rápido. Una vez ya hemos comprendido esto. Entonces, aquí lo dejo en función de dos variables. Cuando tengamos distintas variables, simplemente sumar los exponentes en cada término y luego verificar que en cuál de esos términos el exponente es mayor o el resultado de la suma de los exponentes sea mayor, en este caso este. Listo, vamos ahora a hacer este. Me piden de quinto grado absoluto. Listo, voy a hacerlo por acá abajo. Este es el primero. Vamos a hacer el otro por acá abajo. De quinto grado absoluto, pues yo podría colocar 7 de a la 3 por c a la 2 más 8x y a la 2 menos 9b. Listo. Este ejercicio también cumple con la condición porque al sumar los exponentes obtengo 5 en la suma. Entonces ya vemos que este polinomio cumple. Si ustedes analizan, aquí tengo 5, aquí si sumamos 2 y 1, 3, y aquí tengo 1. Entonces verificamos que es de grado absoluto 5 este polinomio. Listo. Vamos ahora con el siguiente. Me piden de octavo grado absoluto. Entonces voy a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo por acá. De octavo grado absoluto. Entonces tengo que hacer que los exponentes sumen 8 o colocarlo directo. En este caso voy a colocarlo el polinomio directo. Entonces, para no complicarnos, voy a escribir 4x a la 7 más 2 x a la 8 menos 3d. Listo. Analizo cada término. Este me da 7, ¿cierto? Este me da 8 y este me da 1. Entonces, observamos que el exponente mayor es el número 8. Entonces, podemos decir que este polinomio es de grado 8. ¿Listo? Entonces, básicamente esta es la dinámica. Simplemente hay que saber diferenciar los términos. Voy a evaluar los exponentes de cada variable con relación a cada uno de sus términos. De esa manera se nos facilita y pues también es la manera correcta de hallar el exponente, perdón, de hallar el grado absoluto del polinomio. Y vamos a terminar finalmente con esta que dice de decimoquinto grado absoluto, es decir, que sea de grado absoluto 15. Voy a colocarlo por acá. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a colocarlo, esta vez no directo, sino vamos a hacerlo 3 x a la 7 d a la 6 y coloquemos acá la zona C 2 menos 9 y a la 10, perdón, este es un 10 y coloco por acá 8c a la 2.
Listo. Entonces, vemos que también cumple con la condición. Si yo evalúo este término, 7 y 2 son 9. 9 y 6 son 15. ¿Listo? Acá me da 10. Y acá me da 2. Entonces, observamos que este polinomio es de grado decimoquinto, de grado absoluto decimoquinto, porque al evaluar cada uno de esos términos, encontramos que el término de mayor grado da 15. Eso quiere decir que es de grado absoluto 15. ¿Listo? Y chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, les invito a que le den un like, comenten, compartan y se suscriban. De esa manera me apoyan muchísimo a seguir creciendo. Como siempre les digo, Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao.